Decidle al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español. Es un cabrón puto satanichi de los huevos. No tienes término medio, o te odian, no te quieren. Desde ese día vivo con miedo a que los sicarios de cachorro me partan la cara. Yo me quedo a muerte, tío. Yo no me voy. ¡No! A ver, hay que asumirlo. Somos más malos que un dolor. Joder, me da pedrada en la cabeza. Mira, ¿cómo le digo? Que me están esperando mis amigos de Zaragoza. Porque soy Napoli. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Arena Zagreb. Están preparando ya todos los preparativos para los mundiales, para el de 40, para el de Night Age. Y aquí, pues eso, un mini vídeo montando con todas las mesas y todo. El sitio es espectacular, aire acondicionado, se está muy fresquito, hay cervecita, eso es muy importante. Por aquí ya tenemos unos cuantos pichones, aquí tenemos al argentino que juega con España, a Orombi. Dos pichones de Menorca y Mallorca, ahí los tenéis. ¿Queréis hacer un saludito para el canal de Cazaliz, por ahí? Voy a ver un poco el garito, ¿vale? Por aquí tenéis más pichones españoles. ¿Queréis decir algo a Satán? Ahí está Negan. La putada que tiene también es que con él es sitio virtual. Por aquí currando la gente. Están ahí montando mesas y caballetes. Están pagando buen curro. Y bueno, chavales, un poquito más. Un saludo para todos. Bueno, boludo, aquí estamos, el primer día del Mundial, y vamos a hacer un pequeño repasillo para ver a los equipos por aquí. Venga, chicos. Por aquí tenemos a Team España. Les deseamos la mejor de las suertes, a ver si consiguen ganar. Ahí tenemos a Feitor. Palabritas para Satán. No me metas este zoom que me saca. Para Alex. Satán, ¿qué le voy a decir a Satán? ¡Boludo! Bueno, ¿qué? Un vídeo para Cazaliz. Para Cazaliz, ¿qué pasa, Satán? Que, oye, muy, muy chulo el vídeo ese que has hecho sobre España. Nos hemos reído un montón. La verdad, buscar un comentarista un poco regulero, pero bueno. Yo no sé. Esto córtalo, porque como es el coordinador nacional este año, igual no te sanción, Gonzalo. Yo a los 10 minutos dejé de ver el vídeo, pero porque estaba Gonzalo hablando. Sí. Bueno, la primera ronda contra Canadá. Pensamos que es un pairing bastante asequible, así que vamos a intentar hacer los máximos puntos posibles. Para ya en segunda ronda intentar jugar ya con los equipos grandes. Ha habido suerte en parte porque los equipos grandes se han emparejado con pairings en los que en principio no deberían de meter mucho, así que nosotros vamos a intentar ponernos en primera ronda arriba, ¿eh? Arriba del todo para que nos vayan llegando, así que no sé, a ver qué pasa. ¡Wow, España, a meter penes! ¡Vamos! ¡Venga, chavales! Aquí la cabeza de Nando. Por ahí tenemos a Australia. Luxemburgo, que ya ha venido, nuestro rival. Y un asiático. No sabemos en qué equipo jugará. Por aquí a los ucranianos. El equipo de Finlandia. Ahí tenemos a los de Latvia, cada uno con su camiseta personalizada. El ogro parece que va con body paint. Por aquí, bueno, esto es 40.000. Tenemos un grande de España por aquí, está Pagan jugando. Bueno, jugó ayer, creo. Creo que no está ahora. Más equipos por aquí. No sé si es Dinamarca. Aquí tenemos a los polacos. ¡Ay, furia! A los suizos.
Por ahí está el Dean de France, los americanos y otra vez el Lyon, que feo es. Equipo Montenegro, el más amigable, los mejores, los más simpáticos. Yo grabo, Jesús. Oye, Jesús. Yo grabo. I came a long, long way. Team New Zealand! Es
friends from Poland. España campeona del mundo. Guys, where's Furian? Where is he? He's making chatting. Acaban de echar al jugador bestia de España y nos acaban de sancionar con 10 millones. Si es que es lo puto mejor. Yo no falo tiburao, yo no falo tiburao. A la final no traigas Fortaseg, trae cocaína pero a mansalva, o sea, como si un mañana, a paladas. 300 millones de euros tienes la culpa. A ver, no lo voy a decir más veces, lo he hecho ya en varios chats, varios chats, varios chats, varios chats, varios chats, varios chats. Eso sí, me he reído hasta que me quedaban 3 minis, me partió el ojeteco. Y no respeto a quien nos guste porque soy un intransigente. Si es que Ares vas causando sensación allí donde vas. Es el troll que necesita Gotham. En otro orden de cosas, ¿ha salido mi chaqueta por ahí?